Cuando nos montemos a la furgoneta, yo sabía ya que íbamos a Málaga. Nada más lo sabía yo, porque los otros no sabían de nada. ¿A dónde vamos ahora? No, quiero saber. ¿Quieres saberlo? Sí. Pues a Málaga. No. ¡Cúralo! A Málaga vamos. Cuando Isabel me contó, vamos a Málaga, así que íbamos en el auto, fue como que, wow, caí que íbamos a Málaga y digo, está el mar. No sabía si lo íbamos a ver bien, pero sí, dije el mar, voy a correr hasta el mar. El mar no lo conozco. No. Estoy muy lejos del mar, o sea, para desplazarme al mar me queda muy, muy lejos, entonces no, nunca he ido, nunca he tenido la oportunidad. No, igual mi abuelo en vida me dijo, el mar tenés que sacarte las zapatillas y caminar en dirección al mar y tener contacto con tu tierra, que es tu tierra. Así que es lo primero que voy a hacer. Esté como esté el agua, no me interesa. Claro. Qué bueno. Es que es lo primero que voy a hacer. Te va a dar ilusión. Voy a conocer el mar, ¿sí? A mí me encanta el mar. Yo, por ejemplo, nunca me he subido en barco, por ejemplo. No. Y cuando Renzo me dijo eso a sus 24 años, yo dije, no puede ser. Hay que de alguna forma apoyarlo. Además que ese mar salió mi familia en dirección a América. Anda, sí. Entonces como que es fuerte. Ellos eran de Granada, se tuvieron que mudar a Málaga, porque como no se sabía bien la fecha de partida de los barcos, pues tenían que estar en la ciudad. Y ahí se avisaba, iba, dentro de 2 semanas sale un barco de Argentina. Y ellos en realidad se embarcaron porque una familia que iba a embarcar se murió, enferma. Es lo último que vio mi familia de su tierra cuando se fueron en el barco. Yo me crié con ese deber de volver a ese punto de partida que es el inicio de mi familia. Ya estamos en Málaga, ¿eh? Y te voy a tapar los ojos para que la sorpresa sea más grande. No me vayan a ahogar en el mar. No, yo no te voy a tirar, no. Ahora baja. Venga. Sí. Sorpresa. Cuando me descalcé, porque era algo que mi abuelo siempre decía, cuando vuelva a España voy a sacarme las zapatillas y me voy a meter al mar. Y nada, lo hice por mi abuelo y fue esa la sensación, la conexión de yo, mi tierra y nada, después esto. Y sentir la arena toda caliente, fue increíble, fue un momento increíble en mi vida. Ya vas notando la arena más... Más húmeda, sí. Más húmeda. Mira, Nuria por una parte y yo por el otro parte, a poquito lo llevemos hasta el mar, hasta... Luego le quitemos la venda y se quedó, bueno, el pobrecillo no sabía ni lo que veía. Buena experiencia en Málaga, me acá. No me lo olvido nunca más. Lo encontré muy tierno. Le di mucha ternura a la situación. ¡Wow! Es increíble. Me meto. Sí, me meto. Pero con camisa no. No tenía malla, no tenía cómo cambiarme, así que como no tenía otra ropa, me tuve que o no meterme o meterme con lo que tenía. Así que preferí meterme con lo que tenía y no perderme esa experiencia. Así que nada, fue meterse, o sea, esto es ahora o nunca. Así que lo hice, simplemente lo hice. Yo soy porteño, soy del puerto. Yo veo el mar y me meto, es algo innato. ¡El tiburón! ¡El tiburón!
y hasta yo me metí. Y Nuria también, claro, le daba envidia, dice, pues yo también me meto, mamá. Digo, pues no. Y ella dice, sí, vale, bueno, pues se metió.